Y a 400 metros aproximadamente de este puente, esta mañana a primera hora, se localizó el cadáver de una persona que estaba semisumergida. Bien, cuando se ha trasladado hasta el día del Fresno, ha llegado la comitiva judicial y lo que se ha procedido es a proceder a la identificación de esta persona. Hemos podido comprobar que se trataba de José Manuel, que fue el vecino que desapareció de la zona de Villamanta, con lo cual lo que nos indica es que el cauce del agua desde Villamanta a esta zona del día del Fresno lo arrastró el agua y parece ser que el puente hizo de presa de tapón y revocó hacia atrás porque ha aparecido. Una hora aproximadamente más tarde de este hallazgo se ha procedido a la localización de otro segundo cuerpo, que se trataba de otro varón, y hemos procedido de la misma manera porque se encontraban los dos en una zona de muy difícil acceso. Al final portaba documentación personal en sus vestimentas y hemos podido tener una primera identificación pudiendo confirmaros que se trata de Manuel, de la persona que cayó con su familia desde el puente en Alia del Fresno.